Políticamente Incorrectos es presentado por Ricardo Montenegro Personal Trainer. Síguelo en sus cuentas profesionales. En YouTube, ricardo.coachpt. En TikTok, @ricardo.coachpt. En Instagram, @ricardo.montenegro83. Con el apoyo de ustedes en Patreon, nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV, Alberto Franceschi González y a fortalecer el movimiento Repúblicos. Los invitamos a que se suscriban. patreon.com/repúblicos. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Comenzamos. Participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Les doy la bienvenida a Enki, a Billy, a Elenita, nuestra querida Elenita, y a la señora Adriana. La veo por primera vez, ahí veo que me sigue y yo no la sigo, qué pena. Ya te sigo, señora Adriana. Bueno, le doy muy buenas noches a todos. Estamos en el Space para cerrar el 2022. Y pues hemos decidido escoger nada más tres temas y va a ser abierto el micrófono, así que cuando planteemos el tema pidan de una vez ser hablantes para que compartan con nosotros. Estos espacios se suben a Repúblicos TV en YouTube los días lunes y como les dije anteriormente, hoy cerramos los space para tener unas pocas semanas de descanso y volver con toda la energía para el 2023. En enero de 2023 le estamos avisando e informando aquí por Twitter cuando nos reincorporamos en los Space. Como siempre les digo, los espacios de nosotros hoy va a estar en modo abierto, así que pidan el micrófono cada vez que quieran. Levanten la manito cuando quieran aportar o compartir con nosotros para pedir la palabra. Les pedimos que si tienen micrófono no interrumpan ni griten. Máximo 3 minutos de participación, sean amables y educados, esperen su turno, sabemos que siempre van a aportar ideas, criterios válidos y coherentes y compartan el espacio ahorita cuando ya el doctor Álvaro tome el testigo, voy a hacer un tweet que lo publico aquí en el espacio para que ustedes lo compartan y lleguen más personas a esta hora o máximo hora y media que nosotros estamos siempre en los space. Así que bendiciones para todos. Y al final, después de esos tres temas, les tenemos una sorpresita aquí para compartir con ustedes. Así que gracias. Mil y mil gracias por acompañarnos siempre. Doctor Álvaro, le entrego el testigo. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches. Yo soy Álvaro Guerrero. Vamos a estar aquí hoy compartiendo 60 minutos, probablemente 90. Y este va a ser, este es nuestro último programa por lo que queda de año. Así que hoy, pues, nos vamos a permitir ciertas licencias y hacer de esto una cosa mucho más amena, con participación activa de todos ustedes. Fue un trabajo más o menos complejo tratar de escoger
tres noticias para decir cuáles fueron los hechos más importantes a nivel noticioso en el año 2022. Pues no es sencillo, sobre todo después de haber tenido un año tan movido, un año tan complejo con tanta guerra, sobre todo, con todas las cosas que han ido estado sucediendo aquí en Estados Unidos, las masacres, la recuperación del COVID, los movimientos políticos, los golpes de Estado, tantas cosas que han sido noticia durante este año, que pues no fue una tarea sencilla, fue más bien entretenida tratar de escoger tres temas que no necesariamente son los más importantes. Yo pediría que cualquiera de ustedes puede agregar cualquiera y hablar, y hablaremos sobre él, porque para nosotros escoger tres, teníamos una lista como de 10. Pues aquí vamos. Yo creo que uno de esos tres temas a tocar es el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ese conflicto que ha movido los cimientos de todo el mundo, que ha subido los costos de vida de todo el mundo, que ha puesto al desnudo todas las vulnerabilidades de Europa, que ha descubierto cuántas relaciones inciertas a nivel diplomático y a nivel de trasbastidores habían entre Rusia y otros países, perdón, quise decir entre Ucrania y otros países, en donde se le ha visto, se han encontrado al descubierto varios países que en un principio apoyaban a un lado y resulta que ahora apoyan al otro o han decidido jugar en un lugar neutral. Entonces, me parece que ese conflicto entre Rusia y Ucrania, que comenzó por allá el 24 de febrero, cuando Putin ordenó bombardear y invadir ese país vecino que es Ucrania, pues se presentó como no sé, es la primera gran agresión que ha habido en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Y por eso es que ha sido tan importante, tan devastadora y tan movida políticamente. Desde el fin de la hegemonía nazi en Alemania, no se había visto una cosa similar a la que se ha visto ahora en Ucrania, entre Rusia y Ucrania. Recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial los nazis invadieron la Unión Soviética y en su paso hacia Rusia provocaron una enorme destrucción en Ucrania. Asesinaron millones de personas, bueno, casi toda la población judía la masacraron, y por eso Ucrania fue uno de los escenarios del Holocausto, ¿no? Entonces, Ucrania tiene en su historia contemporánea todavía el trauma de que muchos de ellos colaboraron con los nazis para lograr la independencia, pero entonces se cometieron ellos mismos muchos crímenes, y otra parte de los ucranianos luchó contra los invasores nazis y consiguieron expulsarlos del país. Recordemos que Hitler no pudo con la Unión Soviética porque, bueno, entre multiplicidad de factores estaba el factor geográfico, que nunca contaron con el frío que hay y las condiciones infrahumanas que hay en los bosques y en las praderas de la Unión Soviética. Entonces, no es lo mismo luchar en Alemania o en Francia o en Inglaterra, como lo hicieron, que luchar allá en Rusia.
el frío es devastador. Entre otras cosas, las armas se congelan. Eso es algo que yo no he tenido la oportunidad de vivir en persona. Yo que soy amante de las armas, nunca he estado en un lugar tan frío como para atestiguar que mi arma se congela. Pero sí, efectivamente eso sucede, como los carros que se congelan. Se congela el aceite de los carros y no prende. Pero imagínense ustedes luchar 24 horas en unas condiciones climáticas como esas. Pues los alemanes, además de que tuvieron que luchar contra los ucranianos y el ejército de la Unión Soviética, tenían que atravesar por esas condiciones climáticas que ellos sí, que sus contrincantes sí estaban acostumbrados porque ellos viven ahí. Bueno, después de eso, Ucrania dentro de la Unión Soviética se recuperó después de todo eso, de toda esa matanza y después de todo eso, y llegó a ser uno de los territorios más importantes de la Unión Soviética. Tenían una gran industria, tenían un gran ejército, eran considerados como que el granero de la Unión Soviética porque producían todo el trigo, el pan, el arroz, el maíz, se produce allá en Ucrania. Entonces, bueno, Putin no muy contento después de esto. Estoy tratando de hacer más o menos un recuento histórico como para poder, así muy breve, como para poder entender por encimita de qué se trata, aun cuando nosotros en programas previos hemos estado con verdaderos analistas, que yo no soy uno, hemos estado con verdaderos analistas y dicen que el conflicto entre Rusia y Ucrania solamente lo entienden los rusos. Que hay que ser ruso para entender el porqué de ese conflicto. Yo, la verdad es que lo miro muy por encima y trato de mantener posiciones lo más objetivas posibles, lo más equilibradas posibles. Pero la verdad es que no siendo ruso es difícil entender la idiosincrasia que ellos manejan y las razones por las que existe hoy día esa guerra. Los odios, las pasiones, la historia que ellos manejan es muy distinta, es muy ajena a nuestra cultura y al occidente, que somos los que estamos de este lado del mundo. Para mí, ¿por qué Vladimir Putin no acepta el camino de independencia y la soberanía de Ucrania? Bueno, porque para muchos rusos, Ucrania sigue siendo un territorio que está muy ligado a ellos, y eso es algo que también piensan muchos ucranianos. Los rusos consideran que Ucrania es algo así como un hermano menor que no debió haberse ido de casa. Y entonces no aceptan que los ucranianos puedan dirigir sus propios destinos ni decidir lo que ellos quieren, sino que, bueno, tienen que pertenecer a Rusia, a ellos. Entonces, bueno, por otra parte, yo creo que Putin y parte de los políticos rusos todavía siguen acostumbrados a la idea de la Unión Soviética, acostumbrados a la idea ya obsoleta de que ellos son un imperio. Y entonces, bueno, de alguna manera, Ucrania, escogiendo su propio camino en la política internacional, es para ellos como una humillación, probablemente. Por otro lado, está Zelensky en Ucrania haciendo manifestaciones de traición a su propia población, de manera que entonces Vladimir Putin no es el malo en algunas ocasiones, sino que es de alguna manera el salvador de la población ucraniana. Entonces, bueno, insisto, estoy tratando de poner diversas opiniones recibidas sobre la mesa, de manera que para poder entender la importancia que tiene este conflicto Rusia-Ucrania para el resto del mundo. Porque ahí es donde se han empezado a jugar el verdadero ajedrez mundial, y pues estamos esperando entonces que no desencadene en un conflicto peor.
sino que, por el contrario, puedan sentarse. Y yo creo que la decisión, el momento para sentarse no va a ser entre Ucrania y Rusia. Yo creo que los Estados Unidos van a jugar un papel preponderante en la solución de ese conflicto. Dudo mucho que el presidente de los Estados Unidos, el presidente actual que tiene los Estados Unidos, pueda hacer algo, pueda tener alguna coherencia, pueda tener siquiera la competencia para sentarse a hablar con un tipo con la sagacidad y la voracidad y la inteligencia que tiene Vladimir Putin. Yo creo que un hombre como Joe Biden no calza los pantalones. Su mejor credencial es que representa al pueblo de los Estados Unidos, y pero eso no lo hace capaz para sentarse en una mesa de negociaciones. Creo que debe existir en este país un equipo calificado de diplomáticos y de expertos de guerra que puedan ir a sentarse con Putin y que puedan llevar ese conflicto a buen término lo antes posible, porque está muriendo mucha gente inocente sobre todas las cosas. Así que bueno, hoy vamos a hacer, como dijimos al principio, bien informales en esta materia. Como les dije, esta para mí es una de las tres más importantes noticias del año. Si alguien cree que hay una más importante que esa, o una de cualquiera de las tres que no incluimos, adelante. Tenemos derecho de palabra hoy ilimitado, y hoy vamos a... porque hoy cerramos el año. Bienvenido, Joelvin. Estoy aquí atreviéndome a hablar del conflicto entre Rusia y Ucrania, sabiendo que tú estás presente. Eso me siento como un usurpador en el tema, pero bienvenido, porque yo sé que tú eres la autoridad en aquello, ¿ok? Así que... efectivamente, es una de las autoridades, en el tema. Sí, señor, hablar de Rusia y Ucrania. Bueno, es más, estaba yo hablando de eso y cuando vi la pantalla y dije, aquí está Joelvin, ya tienes que dejar de hablar porque la propensión a cometer errores y desatinos puede ser descubierta por Joelvin, así que bueno. No, pero es su opinión, mi doctor, y la lectura claro. Que usted le da, y eso es para que se den cuenta, porque las personas que no nos conocen, el doctor Álvaro Guerrero, que siempre sale por la cuenta, yo ahorita les voy a compartir algún tuit del doctor Álvaro para que por favor lo sigan, porque lamentablemente él no lo siguen y no le aumentan los seguidores, porque obviamente siempre está en nuestros space por la cuenta de Repúblico. Si yo lo saco de la cuenta de Repúblico, siempre las veces que nosotros hemos intentado eso, es un caos el space. Entonces, él le sale muchísimo mejor desde allá de donde está. Pero yo sí quiero agregar, antes de darle la palabra, porque aquí pidió micrófono, no ha levantado la manito Billy, pero pidió el micrófono, y esperemos que las demás personas se animen a compartir con nosotros, porque es un space más informal, no tan formal como siempre lo habíamos hecho, porque estamos, como bien dices tú, despidiendo el año. Pero saludo rápidamente y nuevamente. Besos a Joelvin, que es uno de mis niños consentidos, a Audalis, señora Cristina, Elena, Ed, Chihuire Tripolar, Fernando, Luz, ay, que le cuento. Luz me escribió en privado y me dijo hasta atrevida, y yo le mandé fue puras caritas sonriendo, porque que no se les olvide que yo también soy colombiana. Además de que mi principal país, o sea, donde nací, Venezuela, pero soy tan venezolana como colombiana. Si quieren, pónganme 51% de venezolana y 49% de colombiana. Así que tengo todo el derecho para hablar de Colombia. Y me acuerdo porque yo le respondí, fue puras caritas sonriendo, porque cuando me dijo hasta atrevida en el DM, bueno, en fin. Nico, saludos Nico, Biche, hermosa. La novia con la que nos monta cachos, Joelvin. Francisco, Buey, señor Elías,
Black Paper, señor Fran Dices, Rosaura, Jesús, Claudia, es Leo y Albani. Bueno, ya los saludé a los que están ahorita aquí y les quiero comentar rápidamente de lo que mencionaba el doctor Álvaro. Les repito, él es un repúblico, yo soy un repúblico también, pero los repúblicos no es que tenemos que pensar igual y decir absolutamente lo mismo porque nosotros no estamos adoctrinados, ¿ok? Nosotros somos de libre pensamiento, ¿ok? Hay principios básicos que eso sí son innegociables, pero el pensamiento es libre. Y yo para agregarle algunas cosas de lo que compartía el doctor Álvaro con ustedes ahorita en esa disertación, y es que quiero comenzar desde el año 2021 así rápidamente. Rusia había mandado unos acuerdos justamente a Biden. En este momento no lo tengo porque los tengo en la computadora y en la computadora es donde se está haciendo la autograbación del Space para subirlo a Repúblicos TV el lunes. Pero finalizando 2021, Rusia envía unos acuerdos para que no se llegue a la guerra. Estados Unidos nunca respondió. Lavrov sí lo publicó y no hubo absolutamente ninguna intención tampoco de responder. De verdad, los amantes de la guerra, que son los demócratas, que son bastante amantes de la guerra, ustedes se podrán dar cuenta que, bueno, todos los presidentes, a excepción de Donald Trump, porque si hablo de Donald Trump, Dios mío, entonces que usted es trumpista y el Dios, no, no, Dios mío, por favor. Lo escribí hace unos pocos minutos, y dije, hace 33 minutos, paso por aquí y me retiro lentamente antes de el último Space de 2022, Repúblicos TV. Dios para mí es uno solo. Pero hoy un patriota saca unas barajitas para financiarse porque tiene enemigos en todas partes, pero el mensaje más importante, que dura 6 minutos el mensaje, que ojalá cada una de las personas escucharan ese mensaje, yo ya tengo la traducción para ponerla en panorama político el día sábado y después sí la subo. Bueno, algunos creo que ya debería echar diario, ya le tiene los subtítulos y todo. Pero el mensaje más importante que dio él de 6 minutos, en lo que él promete cuando llegue de nuevo a la presidencia, lo banean los propios, entre comillas, patriotas. Pero nunca se perdieron de Apprentice. Porque Ron DeSantis sí se puede vestir de superhéroe, porque yo he visto men que ha hasta retuiteado Ron DeSantis. El mismo Elon Musk también se puede poner de superhéroe. Pero el señor Trump, porque es Trump y porque todo el mundo quiere que se le odie a Trump, ¿no? Que fue el único presidente de los Estados Unidos que no tuvo ni una sola guerra, ¿no? Y a quien sí le debieron dar el Nobel de Paz, ¿no? Pero sí lo tienen Nobel de Paz como un Obama y como un Juan Manuel Santos. Vuelvo al punto. Entonces, resulta que no le pararon ni media pelota a esas negociaciones que estaba proponiendo, porque estaban invadiendo territorios justamente ya muy, muy cercanos a la frontera con Rusia por parte de la OTAN. Entonces, lamentablemente, él quería evitar una guerra y todo el tiempo quiso evitar una guerra. Pero ¿quién provocó la guerra? Estados Unidos. Y efectivamente, yo estoy completamente de acuerdo con el doctor. No solamente con el doctor Álvaro, lo ha dicho Joe Ervin, lo ha dicho el doctor Franceschi, lo dice el coronel Laferrieri, lo dice el coronel Baños, bueno, lo dice gran cantidad de especialistas. Dios mío, ¿cómo es que se llama? El diplomático Zorrilla, el español, lo han dicho en cantidad de oportunidades. La negociación no es Putin y Zelensky. La negociación para que se acabe esa maldita guerra es simple y llanamente Estados Unidos y Rusia. Pero yo comparto con el doctor Álvaro, Dios mío, Estados Unidos y Estados Unidos a la cabeza de Joe Biden. Oh my God. Bueno,
Pero sí les digo otra cosa, lo único mínimo que no estoy de acuerdo con el doctor Álvaro, de lo que comentó, es que sí es una lucha de imperios y toda la vida y todos los siglos de nuestra humanidad ha sido una lucha de imperios. Porque eso es lo que he aprendido justamente desde Trevijano hasta el doctor Gustavo Bueno, que es nuestro referente principal en los repúblicos, la dialéctica de imperios, la dialéctica de estados. No es algo propiamente de Putin porque cree que todavía es un imperio. Es que es un imperio, porque lastimosamente los únicos que pueden arreglar esta situación dentro de la dialéctica de imperios, dentro de la dialéctica de estados y la geopolítica que no conoce de moral, es Estados Unidos y Rusia, que son dos imperios. Entonces, eso es lo único que quería agregar, pero es muy acertado y muy cercano justamente a todo lo que nos ha tocado que estudiar a muchos, aprender de cada uno de ellos, inclusive con Joel Vinaquín, inclusive con el doctor Franceschi. Yo jocosamente les comparto lo más rápido posible. Miren, yo reparé Historia Universal en octavo grado, fue mi primera reparación. Yo era malísima estudiante en bachillerato, porque yo entrenaba en la madrugada, a mediodía y en la noche. Yo me la vivía, era en la piscina, en el Parque Metropolitano, y entrenando por cada parte de Venezuela donde nos tocaba entrenar para hacer selección nacional. O sea, yo no estudié nada en bachillerato, nada. Pero resulta que yo reparo en octavo grado Historia Universal, y yo cuando empezó la guerra este año, yo duré 3 semanas que me tenía que acostar a las 3 de la mañana por estar estudiando, porque no entendía ni papa, porque les confieso que yo no sabía ni siquiera dónde estaba ubicado Ucrania. Es así de simple. Pero no solamente con todo lo que nos ha tocado estudiar, obviamente empezamos a entender más el conflicto. Putin es todo lo hijo de Putin que pueda ser, absolutamente cierto. Y los venezolanos rechazamos contundente y categóricamente que apoye a los gobiernos genocidas y tiranos de Maduro, de Ortega y de Díaz-Canel, de los Castro. O sea, lo reprochamos absolutamente, pero hay muchas razones, hay muchos fundamentos por los cuales Putin terminó justamente haciendo esa guerra. De hecho, que para complementar aún más de lo que decía el doctor Álvaro, el hecho de que esas zonas que están tan cercanas a Rusia y que ya hacían parte de Joel Vinci se sabe más los nombres, y el doctor Franceschi, yo para los nombres ustedes saben que soy muy mala, pero esas zonas que, y creo que una es Donbass, perdón, pero esas zonas, la gran mayoría de habitantes son prorrusos, y son prorrusos de lengua rusa, y además que son perseguidos por esas alas nazis de los batallones Azov, que son ucranianos. Entonces, y han sido perseguidos y, bueno, muchos han sido desaparecidos, torturados y los han asesinado desde el 2014, porque esto no empezó ahorita. Esto no empezó ahorita. Esto no es algo que es que Putin se levantó con malas pulgas el día de hoy. Ay, no, no he tenido nada que hacer, voy a invadir Ucrania. No se le aplaude. Es una maldita guerra, por supuesto que sí, y que ha traído consecuencias, y consecuencias económicas para muchos países, y que la gente solamente pensaba que el problema es allá, y que Europa nada más está muriendo de frío, y que Europa nada más va a tener problemas con el gas, con el petróleo, con la calefacción, etcétera, etcétera, etcétera. No. O sea, nada más revisen, nada más echen un ojo y traten de acordarse cuánto nos costaba de repente, nada más, un bendito cartón de huevos en febrero, en cualquier parte del mundo, y cuánto nos puede costar hoy. Cuánto costaba más o menos un litro de gasolina en febrero y cuánto nos puede costar hoy. O sea, es así de simple, así de simple.
Entonces, bueno, eso era lo que quería aportar. Y no sé, porque la única persona que nos ha pedido micrófono es Billy. No sé si quiere comentar algo o el doctor Álvaro quiere comentar algo más. O pasamos al segundo punto. Bueno, a falta de Billy, yo voy a decir que adicionalmente a esas razones que usted acaba de mencionar, la importancia de la guerra de Ucrania y entre Ucrania y Rusia nos hizo pasar por encima del conflicto de los kurdos. Ojo, exacto. Alerta, otro alerta para Joelvin, que es otro experto por ahí, que dice que los kurdos están siendo masacrados en Irán, en Irak, en Turquía, en donde están pidiendo su área autónoma en Turquía. Probablemente Turquía en los próximos años tenga, ¿cómo se llama?, que tenga cambios en su geografía política después de que logren de alguna manera los kurdos obtener algunas reivindicaciones por su región autonómica. Pero hubo que pasar por encima de los kurdos, hubo que pasar por encima de las guerras que hay en África, que África está llena de conflictos. Está Nigeria, que lleva veintitantos años en guerra, la guerra civil que hay en Sudán del Sur, la guerra que hay en Libia, la guerra entre Chad y Sudán. O sea, hay tantas guerras que han sido opacadas por la de Rusia y Ucrania, y yo creo que es primero por los efectos que causa a nivel global. No es lo mismo la guerra que lleva veintitantos años en Nigeria que una guerra entre Ucrania y Rusia. Desafortunadamente, los muertos no tienen el mismo efecto. La guerra entre Rusia y Ucrania tiene connotaciones políticas muy importantes y repercusiones económicas más importantes aún en todo a nivel global. Entonces, bueno, esta guerra sirvió para que para opacar todas las demás. Los medios de comunicación se han volcado, algunos de manera sesgada, a cubrir los eventos y a emitir opiniones. Otros han sido deliberadamente, ¿cómo se llama?, seguidores de un bando o del otro. Y son pocos los medios de comunicación que han tratado de mantener, que han podido mantenerse neutrales e informativos en esta guerra. Así que, bueno, ante la falta de cualquier otra participación, yo creo que sigue adelante, Joana. Yo estoy bien. Sí, yo creo que pasamos al segundo punto, porque Billy no ha levantado la mano. Lo único, además, para agregar, de que Ucrania es uno de los países ahora más corruptos del mundo, y donde justamente la semana pasada comentábamos las triangulaciones y cómo justamente se lavaba el dinero para que fuera a Ucrania y luego regresara a Estados Unidos y se invirtiera en mayor parte en las campañas demócratas. O sea, son cosas que es muy lamentable que se utilice una guerra donde lo más vil es que se pierden vidas, pero lo más importante es el complejo militar industrial y todo lo que tiene que ver con todos esos lavados y triangulaciones para el beneficio de pocos y no realmente por una libertad de los pueblos, de lo que se jactan mucho, doctor. Así es, absolutamente de acuerdo. Por cierto, ahora que acabo de mencionar lo de las triangulaciones, la semana pasada en el programa, una de las preguntas que me hicieron fue ¿por qué Sam Bankman-Fried no ha ido preso? El CEO ya está preso.
lo van a extraditar. Y yo les dije, él va a ir preso, él va a ir preso. Sí, sí, señor. Y él va a ir preso. Se tardaron un poquito. No, creo que la justicia, para poder funcionar aquí en los Estados Unidos especialmente, se toma su tiempo, a veces mucho, pero se toma su tiempo porque los costos de aprender a una persona son muy elevados. Los costos de una investigación y de un procesamiento son sumamente elevados. Entonces, si usted se apresura a aprender a alguien sin tener aún los elementos probatorios suficientes como para garantizar que si va a un juicio, entonces esa aprehensión no se pierdan todos esos gastos invertidos. Entonces ellos prefieren dejar que corra la bola un poco, tomarse el tiempo suficiente para recaudar, para tener un caudal probatorio suficiente, y después que lo tienen, dicen, ahora vamos por él. De manera que se puede garantizar que si la decisión del tribunal termina siendo que el hombre tiene que quedar preso, pues ya lo tienen ahí. Entonces no se perdió el dinero invertido. Entonces, yo la semana pasada yo dije, él va a ir preso, sí, sí, sí. Pero bueno, la justicia se toma su tiempo, y ese tiempo es el que hace la justicia sabia, la paciencia. Porque muchas veces la justicia y la sed de la comunidad, la sed de los medios de comunicación, no van por el mismo camino. Y eso es lo que hace que muchas veces la justicia goce de mala reputación, porque no toma las decisiones que o bien la gente quiere o la que quieren los medios de comunicación. Y definitivamente yo soy un fiel creyente de la ley, de la justicia. Yo creo que sí, que efectivamente esa es una institución, para mí es la institución más importante en cualquier república. El imperio de la ley debe ser el que se imponga siempre por encima del imperio de la política y de cualquier otra reivindicación social. La ley debe primar por encima de todo, porque es la ley la que te garantiza tu libertad. La ley es la que garantiza el cumplimiento, el ejercicio de los derechos. Y es la que garantiza ante la gente que los demás van a cumplir sus deberes. Entonces, aquí existe el imperio de la ley. Desafortunadamente, en ocasiones hay personas que no están en el sitio correcto porque fueron mal elegidas, pero al final, la semana pasada dije, aseguré, ese hombre va a ir preso, porque va a ir, porque tiene que ir preso. Y bueno, efectivamente lo agarraron en Bahamas. Que si la aprehensión es táctica, es muy probable, porque lo detuvieron justamente un día antes de que se enfrentaran ante una comisión en el Congreso donde iba a ser interpelado y donde iban a interrogar acerca de tantas cosas, entre ellas sus aportes al Partido Demócrata. Así que la aprehensión tuvo lugar de manera muy curiosa, por darle un nombre a eso. Pero bueno, al final estaba aprehendido y parece que van a pedir su extradición. Ojalá así sea. Yo dudo que los demócratas estén intentando darle celeridad a esa extradición, pero si es así, pues muy bien. Que viva la justicia y larga vida a la justicia en este país. Amén, doctor, así es. Sí. Bueno, el segundo tema que nosotros escogimos justamente para compartir en el último Space de 2022 de Repúblicos es el Mundial de Fútbol. Y comento de una vez, porque soy la única que no lo ha visto. Creo que es la única en el mundo que no lo ha visto, porque yo decidí hacer el propio boicot al Mundial, aunque fuera la única, por razones
de principios, y porque al ser exatleta de alto rendimiento, ex entrenadora de alto rendimiento, para mí es inaceptable, doctor, y quienes nos escuchan, inaceptable, y no por eso soy pro Putin. Yo ya expliqué que él podrá ser un hijo de la gran Putin, pero en algunas cosas tiene razón, en otras cosas no, etcétera, y siempre le vamos a reprochar los apoyos a los tiranos genocidas. Pero a mí, de verdad, Putin, Putin apoya a Petro. Putin apoya también a Petro, sí señor, también. Pero le comento que por qué es mi indignación con respecto al Mundial. Y no solamente pasó en este Mundial. Se sanciona a Rusia por el tema de la guerra y no se le permite ir al Mundial. Se sanciona justamente en tenis, en otros deportes, a los rusos. Hasta en la cultura se cancelaban y se les rescindía contratos y cosas ya preestablecidas a directores de orquesta cualquier persona que tuviera que ver con la cultura si era ruso. Y de verdad para mí es súper indignante. Es lo que has escuchado muchísimas veces que doctor, el micrófono. Para mí es súper indignante como ex atleta, como entrenadora de alto rendimiento, que paguen justos pecadores. Si son tan machos, váyanse y busquen la cabeza de Putin y rueden en la cabeza. Pero los atletas, los deportistas, cualquier atleta y cualquier persona que se dedica a otra cosa, no, a menos de que le comprueben que es agente de Putin, a menos de que le comprueben que está haciendo cosas a favor de Rusia, donde vaya a competir o donde vaya a ejercer su profesión. Pero esa xenofobia yo no la acepto. Y por eso dije, primera vez en mi vida, porque soy súper fiebruda al fútbol, porque soy muy fiebruda a los deportes, pero lamentablemente yo no comparto esa hipocresía. ¿Por qué lo comparo con Rusia? Porque sí aceptan un equipo como Irán. ¿Qué tal? Como Irán. Y resulta que no solamente Irán, por las protestas, ya ha colgado, y ahí se los compartí en un tuit antes, cómo justamente en público mataron a Majid Reza, de 23 años, en la horca con esas grúas. Y resulta que el nuevo condenado a muerte por las protestas de lo que sucede en Irán después de la muerte de esta chica es un joven futbolista iraní llamado Amir Nazar Azadani. Y la FIFA, ni nadie, ni ningún jugador, ni ninguna selección, no ha dicho absolutamente nada al respecto. No ponen el grito en el cielo, pero Irán sí estuvo en el Mundial y sí le permitieron estar en el Mundial. Así que es una hipocresía absurda que yo particularmente no la iba a tolerar y no me voy a prestar. Seré la única en el mundo que no esté viendo el Mundial. Qué pena, doctor. No sé qué opina usted, porque no nos han pedido más micrófono y todavía Vigi no ha levantado tampoco la mano. Déjeme ver, la posición suya es que la política no tiene nada que ver con el Mundial de Fútbol. Es algo no así, como que no todo el mundo debería tener derecho a jugar. Exacto. Okay, estoy de acuerdo. Porque tiene que interferir no solamente en el deporte, no solamente en la cultura, en cualquier cosa. Cuando se explotó todo este tema, después de que empezó la guerra, porque toda la xenofobia era contra cualquier ruso. Vayan y busquen la cabeza de Putin si son tan machos, doctor. Estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. No tiene nada que ver, los deportistas no tienen nada que ver, salvo que sean activistas políticos y cosas de esas, pero los atletas no tienen nada que ver. Además sería encantador ver un juego de fútbol en el Mundial entre Rusia y Ucrania. Ver esos futbolistas, esos atletas abrazándose al principio o al final del juego. Eso debe ser una cosa
aleccionadora para la, exactamente, para la gente. Mira, exactamente. Yo estoy de acuerdo, la política no debería estar inmiscuida en ese, a ese nivel en el deporte. Hola, absolutamente. Nos pidió la palabra Marcos. Marcos, tienes 3 minutos y ya Billy también levantó la mano. Así que, Marcos, tienes la palabra. Es bastante rápido lo que voy a decir. Buenas noches ante todo. No eres la única que no ha visto nada del Mundial. En realidad, desde que yo me enteré que lo iban a hacer en Qatar, supe que había sido una decisión netamente política, porque ese es un país que ni siquiera tiene tradición futbolística, empezando por allí. Las voces de protesta se han dado, pero muy solapadas. Cuando me refiero a los casos de los asesinatos, porque esos son viles asesinatos los que se han hecho en Irán con jóvenes que simplemente están tratando de protestar por un mejor futuro. Pero el colmo fue precisamente el de la condena a muerte a uno de los futbolistas, a uno de los participantes en el Mundial. Y que tal cual, como tú lo estás diciendo, absolutamente ninguna de las autoridades, ni siquiera en los cuadros altos, medios o bajos, han elevado ni siquiera una nota de protesta en ninguna de las salas de prensa de la FIFA. Y ni siquiera hablar del resto de las organizaciones del fútbol en el mundo. No solamente el boicot fue hacia los deportistas rusos, sino también hacia todos los representantes de los medios artísticos de Rusia. Y cuando digo de los medios artísticos, no me refiero a lo banal, como nosotros en Latinoamérica tenemos la concepción de lo que es el medio artístico. Recordemos que Rusia es una de las grandes naciones que históricamente han contribuido con la música, con la danza, con la ópera. Grandes representantes, pero de alto nivel, han sido perseguidos y han sido señalados sin tener absolutamente nada que ver con las políticas que está ejerciendo Rusia en este momento, como colaboradores del gobierno de Putin. Estamos hablando de cantantes de ópera, sopranos, estamos hablando de tenores, gente de alto reconocimiento, grupos de danza, han sido boicoteados para ser presentados en Europa y en otros países del mundo de Occidente. Así que la hipocresía me da cosa decirlo de esta manera, pero la hipocresía que estamos viendo de las naciones occidentales es tan grotesca que sobrepasa la de muchas naciones que nosotros hemos considerado barbáricas hasta hace unos 10, 15 años atrás. Era lo que quería decir, y tengan todos unas buenas noches. Buenas noches, Marcos. Gracias por participar y 100% de acuerdo contigo. Absolutamente, porque eso era lo que justamente también yo estaba mencionando. Y bienvenido al club. Entonces somos dos. Somos dos. Billy, ¿tienes la palabra? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Estoy contento de volver a hablar con todos. ¿Cómo estás, Joana? Les mando un abrazo, pero yo quisiera ser también un poquitico corto. Yo no he visto tampoco este Mundial. Soy fanático también del fútbol, pero la verdad, cuando vi que era en Qatar y todo esto, que sí se iba a hacer en Qatar, yo realmente no quise verlo mucho porque considero que esa gente está loca, pues. Creo que mucho del comportamiento que han tenido las personas de Qatar con el mundo entero y con su misma gente es una miércoles y
no me gusta. Pero más allá de eso, considero que este mundial ha sido un mundial totalmente gris. Porque muchas personas han visto que no captura la pasión de las personas, y por eso creo que este mundial ha sido algo que no va a ser inolvidable. Yo creo que en cuanto al tema que estaban hablando al principio, tampoco me expresé mucho, no alcé la mano porque creo que ustedes conocen mi postura en cuanto al tema y no quiero ser polémico. Y bueno, quisiera también hablar de otro tema, espero que el tercero sea el del cual quiera hablar, y si no, pues lo propongo luego de que hable. Vale, Vigi, gracias. Y bueno, saludos, bendiciones. Igual. Lo único que yo sí quiero agregarle, no solamente a Marco, sino a Vigi, y es que tengamos claro, Qatar no fue elegido para este mundial hace 3 días, ni hace un mes, ni hace un año. Tengamos claro eso. Fue elegido desde hace mucho tiempo atrás, mucho tiempo atrás. Así que, bueno, vamos a darle la palabra a Yossi. Sí, yo quería complementar. Saludos, doctor. Saludos, Joana. Hola, Yossi. Hola. Yo quería complementar con el caso anterior al del fútbol. A mí no me llama la atención mucho esto, pero bueno. Yo quería complementar con el primer tema. Sí, la justicia se implementa, posiblemente el señor vaya a la cárcel, pero se está viendo una situación, yo no sé si usted lo ha notado, doctor, que a partir de cierto punto, después de, si le dan, digamos, que 20 años de cárcel, a los 5 años o 4 años los dejan libres. Eso lo podemos ver con el caso de los sobrinos Flores, y así sucesivamente. La justicia se implementa aquí en los Estados Unidos, están las cortes y todo eso, tiene su proceso, llegan a ponerlos presos, pero entonces viene después la parte política o, vamos a decirlo así, geopolítica, y entonces ahí decide por encima de las cortes. Entonces, que nos va a dar un airecito de que el señor pues sí va a estar preso. Bueno, sí, ¿por qué no? El problema es que como ayudó tanto a la administración demócrata para mandar todo ese dinero a la Convención Nacional Demócrata, al Comité Nacional Demócrata, perdón, vamos a ver si los demócratas van a permitir que ese señor pase el tiempo que se determine en la corte y no que se nos acorte. Gracias, doctor. Gracias, Joana. Gracias a ti, Yossi. Doctor, y antes de que le responda Yossi, y pasando también después al tercer tema, antes de la sorpresa, porque después de la sorpresa, si no hay otro tema más, porque acuérdense que les tenemos una sorpresa al final. Doctor, antes de que le responda eso a Yossi, también sabe que yo le agrego no solamente ese señor, porque nosotros los venezolanos tenemos un vivo ejemplo. ¿Y sabe quién es? En Estados Unidos, el Tuerto Andrade. El Tuerto Andrade, mi doctor. Ese es un gran ejemplo que de paso pronto ya va a estar en la calle feliz y contento con muchísimos millones, porque le perdonaron y le condenaron, le salvaguardaron muchísimos millones para poder abrir la boquita. Entonces, ahí le dejo esa papa caliente, mi doc, para que le responda a Yossi y pasemos al tercer punto. Bueno, sí, efectivamente, siempre se genera la sensación de que la justicia es insuficiente o que hay una posición que yo diría que conspiranoica, un poco más macabra, que es la de que ¿cuánto le habrán dado al juez para que haga eso? ¿Cuánto le habrán dado cuánto habrán pagado a la justicia para que eso suceda? Decirle que no siempre se trata de corrupción ni manejos, ¿cómo se llama?, turbios de la justicia. La justicia en los Estados Unidos es muy curiosa. Voy a hacer un,
un muy breve paneo comparativo sobre lo que es en Venezuela. En Venezuela, si usted mata una persona en condiciones especiales, usted puede llegar a obtener una pena máxima de 30 años. Pero si usted hace una masacre y mata 40 personas en el mismo acto, son 30 años. Y si mata 1,000 personas con una bomba, son 30 años. No hay una pena superior a los 30 años. En Estados Unidos, cada delito, una persona que mate a otra en esas mismas condiciones que se dio el delito en Venezuela, por el que le pusieron 30 años, en Estados Unidos, si en ese estado es permitido, muy probablemente va a ir a la pena de muerte. Si esa persona contribuye a la investigación o admite el hecho en pleno juicio, es muy posible que la pena de muerte se le sustituya por una cadena perpetua. Es decir, le perdonan la vida. Hay delitos que no llegan a la cadena perpetua. Obviamente no llegan a la pena de muerte. Pero hay delitos, ese tipo de delitos se van acumulando. Cuando usted comete un delito, hay una sucesión, hay una acumulación de hechos delictivos. Si usted compró un arma en el mercado negro, eso es un delito. Si usted se asoció con otra persona, un cómplice, para poder ir a matar a otro, eso es otro delito. Y así, si usted se robó un carro para llegar, después que se robó el arma y buscó un cómplice y se robó un carro, eso es otro delito. Y ahí va sumando delitos, 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 delitos. Cuando llega y usted mata a aquella persona, si probablemente las circunstancias no son suficientes como para darle cadena perpetua, a usted le van a señalar años. Y entonces le van a decir, usted tiene por el carro, por el arma, son 5 años. Por el carro son 15 años. Por asociarse con otra persona son 20 años. Y por haber matado a aquel persona, a aquel hombre, son 50 años. Entonces a usted le dicen, como usted mató dos, uno en circunstancias especiales le sale cadena perpetua. Y por los otros delitos que cometió le salen 85 años. Entonces usted está condenado a una cadena perpetua más 85 años. Usted no sale jamás. Esa persona no sale jamás. Yo recuerdo, entonces, ¿qué es lo que sucede? Las cadenas perpetuas son inamovibles. Usted no puede alterar una cadena perpetua, pero usted sí puede alterar 85 años de cárcel. Si usted es condenado solamente a años, esos años se pueden reducir por contribuciones a la comunidad, por trabajo comunitario, por trabajo adentro de la cárcel, por contribución, por buen comportamiento. Por en algún momento determinado tener el dinero suficiente como para pagar una fianza que le dé garantía al sistema de justicia de que usted no va a cometer un delito similar al que cometió. Entonces, esos 85 años mágicamente en algún punto se pueden llegar a convertir en 30. Muy, muy difícil que lleguen a ser 5 o 10, pero 85 años pudieran llegar a ser 30. Y alguien diría, pero bueno, si lo condenaron a 85 años, ¿por qué salió en 30? Por todo, entonces se acumularon todas esas cosas, aparte de haber tenido dinero para pagar un buen abogado que alegara e hiciera ver que todas esas circunstancias atenuantes hicieron que él pudiera ir acortando la pena y poder salir a los 30 años. En este caso, similar al caso, yo recuerdo el caso de Bernard Madoff. ¿Alguien se acuerda del caso de Madoff? Que hicieron una película del esquema Ponzi, aquel hace... hicieron una película que se llama... No me acuerdo, creo que era así como el mentiroso de Wall Street o algo así. Él fue un financista que creó un imperio de dinero financiero y que fue 3 veces más grande que el de este muchacho. Madoff estafó como 50 billones de dólares. Fue un fraude que se llevó a todo el mundo e incluso fue uno de los que fomentó, uno de los que sirvió como detonante de la crisis del 2008.
él fue condenado a 150 años de prisión, después de haber sido un hombre de la élite financiera, porque era un tipo que se manejaba a cualquier nivel, inclusive de la Casa Blanca. Bueno, Madoff está pagando 150 años de prisión. Bueno, desafortunadamente para él es un tipo que no aguantó. Yo digo que está pagando, no, porque no lo pudo pagar. Se murió hace 2 años. Se murió muy mal. Se murió muy mal, muy enfermo y todo. Se pudrió en la cárcel. Y pagó solamente como 10 o 12 años porque ya era un hombre de edad avanzada. Un tipo que estaba creo que en los 70 ya cuando cayó preso. Entonces quiero decir que no todo el mundo se escapa. No todo el mundo se escapa. Este muchacho... sí, es muy posible, ha sido un gran colaborador. Ah, perdón, Madoff también era colaborador del Partido Demócrata. Este muchacho, por la edad, es muy posible, y por la influencia política, yo supongo que la pena, la presión y todas aquellas cosas la pena va a ser mucho más leve que la que le pueden imponer a cualquiera. Y como tiene edad suficiente, ese muchacho pudiera volver a ver la luz del sol pronto. Porque sí, desafortunadamente es así. Ahora, por una estafa de 50 billones le metieron 150 años. Digamos que por una estafa de una cuarta parte le impongan una cuarta parte. Esa regla matemática no se impone de esa manera, ¿no? Pero seamos simplistas y digamos, ok, por 50 billones le pusieron 150 años. Por una cuarta parte le van a imponer ¿cuánto? 30 años. 30 años ese muchacho los puede reducir perfectamente, cumpliendo con todas las condiciones, en 10. Y sale de 30 y tantos, porque es un muchacho veinteañero o algo así. Lo que pasó con el tuerto Andrade es una cosa... No es parecida porque es un delito distinto, es lavado de dinero, es lavado de un dinero que no pertenecía a las arcas de los Estados Unidos. Es muy distinto cuando tú robas, cuando tú extraes dinero de los Estados Unidos y estafas a los Estados Unidos. Esto es un dinero que salió de otro fondo que fue el venezolano y vino a parar a los Estados Unidos. Cuando lo descubrieron, los 9 millones de dólares que fue lo que le descubrieron a Alejandro Andrade, la juez determinó que esos 9 millones de dólares servían para pagar los gastos de investigación y elaboración del juicio de Alejandro Andrade. Por tanto, los Estados Unidos no pretendían, no iban a devolver ese dinero, porque se consideraba que era la cancelación de los gastos ocasionados por la investigación de Alejandro Andrade. Entonces Alejandro Andrade lo condenaron creo que a 8 años, algo así, y ahora ya está presto a salir. Debe estar saliendo en 2, 3, 4 años, pero bueno, vaya usted a saber cuánto dinero se quedó por fuera, porque a él le agarraron fue lo que tenía aquí, y por ese poquito de dinero, digo poquito, es mucho para todos nosotros, pero es poquito dinero para que uno supone que él debe haber tenido. Entonces, por eso pasó lo de Alejandro Andrade. Lo del caso de los muchachos sobrinos de Cilia Flores, un caso completamente diferente. El Ejecutivo Nacional, encabezado por el presidente de la República, no tiene el brazo largo suficiente como para influir en la sentencia que se le imponga a alguien por delito de narcotráfico, que fue lo que pasó aquí. Esos muchachos estaban sentenciados, pero la única forma en que el Ejecutivo tiene de sacar a alguien de la cárcel es a través de o del indulto, que es un acto ejecutivo, o del intercambio de rehenes por interés nacional. Y eso fue lo que hizo. No es intercambio de rehenes, no sé, no es el término exacto, pero es el intercambio
de detenidos, que fue lo que hicieron incluso con Rusia. En Rusia, con Rusia lo hicieron, entregaron a este hombre, el vendedor de armas, que ya estaba sentenciado, y allá también estaba sentenciada esta muchacha. Aquí pasó lo mismo, los muchachos estaban sentenciados y los entregaron a Venezuela, que Venezuela le entregó unos procesados, porque los que entregaron, que estaban detenidos allá de Cisco, no eran sentenciados, estaban procesados. Pero igual a Estados Unidos no le importó fue recuperar su gente, tenerlos de regreso en Estados Unidos. Así que esa gente, esos muchachos, no los sacó el Poder Judicial, esos muchachos los sacó Joe Biden para, por interés nacional o por interés demócrata, de este ideológico, doctor, ideológico. Sí, un interés. Usted sabe que a mí me cuesta creer que un tipo con esa, un tipo de esa estirpe tenga ideología. Ese hombre no tiene ideología. Ese hombre no tiene casi, no tiene ni salud. Yo no creo que un tipo tan torpe tenga ideología. Pero bueno, digamos que sí, lo hizo por ideología y por interés político, y de esa forma sacaron a los muchachos de la cárcel, a los sobrinos de Cilia, que les había tocado creo que 17 años, creo que era lo que le tocaba a ellos, algo así. Pero bueno, me fui por otro lado, simplemente quería hacer algunas aclaratorias ahí, porque yo también he sido víctima de la maledicencia hacia el Poder Judicial. Cuando la gente cae, sale en libertad porque la ley lo permite, siempre que la comunidad o los medios de comunicación no están de acuerdo, culpan al abogado corrupto o al Poder Judicial, que es corrupto, y no siempre sucede de esa forma. Hay que entender la ley por dentro para que podamos ver por qué suceden las cosas. ¿Que hay corrupción en el Poder Judicial? Claro que sí. Hay gente corrupta en el Poder Judicial, como lo hay en todas las instituciones de una república. Pero no es como se generaliza casi siempre. Entonces, ya. Adelante. Gracias, doctor. Sí, ya le vamos a darle la palabra a Yossi, y usted está diciendo aquí a lo último algo que yo quería comentar, y efectivamente, más allá de que también usted fue víctima, porque no solamente es abogado, sino también fue juez de la República, pues obviamente usted entiende y defiende la parte judicial y lo que es el imperio de la ley. De hecho, que miren, les comento rápidamente que el martes, cuando hicimos el último programa de La Isla, y hablábamos de la ley sí es sí en España, uno no puede culpar exclusivamente a los jueces y a los propios abogados, porque lastimosamente deben apegarse a la ley, y esa ley fue promulgada y fue ya ejecutada para que se aplicase. Entonces, realmente, a quienes le debemos caer realmente es a quienes justamente promulgan o esas leyes o permiten justamente esos indultos a personas, bien sea por intercambio, así sea por interés ideológico, porque yo lo mencionaba, o sea, ahí quién perdió más y quién ganó más en un intercambio con esta chica vaquebolista marihuanera y que quería entrar hashish a Rusia, sabiendo, porque cualquiera que va a otro país, así sea en deporte o cualquier otra circunstancia o como turista, debe saber, si va a un país extranjero, cuáles son las leyes de ese país para que no incumpla reglas y no vulnere la ley, porque vas a terminar en problemas. Entonces, eso es súper complejo y súper complicado, y de verdad, las personas que pueden estar de acuerdo o pueden estar en desacuerdo con el doctor, es entendible, y de hecho yo le doy muchísimas gracias a Dios que soy psicóloga y no soy abogada. Y mucho menos juez, porque es muy complejo de verdad, y es muy cierto, doctor. Hay personas que son incorruptibles como usted y como pocos que uno conoce, pero lamentablemente sí vemos que hay muchísima corrupción, y que uno como ciudadano de verdad se siente como en deuda con el imperio de la ley. Uno se siente que está en deuda.
el imperio de la ley con los ciudadanos. Yo, si tienes la palabra, antes de que pasemos al tercer punto. Bueno, yo quería comentarte con el segundo punto, que era que estás en huelga unísona, ¿no? Sola, solita, en contra del mundial. No, ya somos tres. Ah, ok, Marcos, ya son tres. Y Vigi, somos tres en el club. Entonces, ok, la Trinidad en huelga. Ok, cuando me pongo a leer el nombre del chico y dice que lo van a ejecutar por defender los derechos de las mujeres y la libertad, a mí me da la impresión de que este chico tiene que ver, y también el actor, tiene que ver con la raza kurda que hay en Irán. Así que deberíamos averiguar un poquito más cuál es el fondo en sí, no tanto por la agenda feminista y, entre comillas, la libertad de las féminas, sino más bien con la persecución que tiene el pueblo kurdo, que está teniendo el pueblo kurdo desde el 2020 hasta hoy en día, que está siendo exterminado en todos estos 5 países, del cual Irán es uno de ellos, que explota esta situación con la muerte de la muchacha esta kurda. Eso es lo que te quería poner, esa, ¿cómo se llama? Ese granito allí, como que ese signo de interrogación, para que empecemos a averiguar, que no vaya a ser que el chico también sea kurdo, y como los kurdos no pueden representar a Irán, o sea, esto es político, religioso, étnico y exterminio. Gracias, Joa. Gracias, Yossi. Yo, la verdad, yo no he visto el mundial, pero por falta de tiempo, la verdad, yo no he decidido, ¿cómo se llama?, boicotearlo, porque bueno, no estoy en esa onda, pero no he podido verlo por falta de tiempo. Yo entre esas cosas personales que boicoteo, yo boicoteé a Nike hace años, hace como 10 años que yo no compro nada Nike. Todo lo demás, puede ser cualquier otra marca, pero no Nike. Ay, hermano, yo no compro eso nunca toda mi vida, así que yo lo he boicoteado toda la vida. Nunca compro Nike. Son de las compañías de artículos deportivos, es la primera financista de los demócratas. Así que yo dije, bueno, hagamos un ejercicio de la política a través del dólar, y entonces yo no le voy a dar mis dólares a Nike si los Adidas son tan bonitos y si los Under Armour son tan bonitos, igual de buenos, y bueno, por ahí me voy. Pero es entre esas cosas personales que uno tiene, como que poca gente lo entiende, ¿no? Con lo del fútbol no me lo he tomado tan personal. Y bueno, la escogencia de Qatar, la escogencia de la sede futbolística es un asunto meramente político. Se hace muchos años antes y siempre tiene que ver con la animosidad de desarrollar la infraestructura deportiva del país, que se cree que en aquel momento va a tener una relevancia geopolítica en aquel momento. Así que ahorita creo que están ya eligiendo los del Mundial de 1900, del 2030 y tanto ya. O sea que los países se van preparando durante muchos años, y para ellos es muy difícil llegar a saber cuál es la situación exacta que van a tener para el momento en el que se va a celebrar el Mundial. Ellos hacen una proyección simplemente y se van, ¿cómo se llama?, orientando y desarrollando su política desde el mismo momento en que les aprueban la sede. Y que, bueno, yo con Qatar, Qatar, miren, Qatar es uno de esos, de los Emiratos, es uno de ellos, de los más pacíficos y de los que tienen una de las diplomacias de guante blanco más efectiva en el Medio Oriente. Si uno lee acerca de Qatar, nunca he estado allá, solo he podido compartir con gente que sí ha vivido, y tengo amigos que viven, y parece que hay una muy buena impresión. Ahora que se fueron, que exageraron con esto, porque son como 2,5 millones de habitantes y recibieron 1 millón de visitantes, sobrepasó todas sus expectativas, no hay hoteles, no hay nada, hay gente durmiendo en la calle, es una cosa, se presentó un caos. Pero Qatar en sí mismo, pues bueno, sí, es una dictadura, es una cosa, se pueden hacer muchas objeciones del tipo personal, pero comparativamente hablando,
es uno de los que tiene la diplomacia y las mejores relaciones internacionales con la mayoría de los países. Son amigos de Rusia y son amigos de Estados Unidos. Son como para que podamos establecer una conversación. Son amigos de todo el mundo y se saben manejar muy bien. Tienen guantes de seda. Son muy inteligentes los cataríes. Vamos al tercer punto, doctor. Adelante, Johanna. Adelante. Bueno, pues en el tercer punto, nosotros justamente se pelearon dos, por eso metimos dos en uno. Y es que las pruebas justamente que muchos sabíamos que existían, pero no las teníamos contundentemente como pruebas físicas, es lo que ha sucedido últimamente estas dos semanas en Twitter. Con todo lo que tiene que ver con la cancelación hasta de un presidente en ejercicio, como el presidente Donald Trump, el hecho también de que el propio Elon diga que hasta Fauci debería estar preso con todo el tema de la pandemia, y además la legitimación. Ustedes justamente medio estaban acercándose al tema, y era la legitimación justamente de los Estados Unidos que le hace a Maduro, más allá con el intercambio de los narcosobrinos. Sinceramente, los intereses de Estados Unidos en el hecho de que le importaba más Chevron, y por eso te devuelvo a los narcosobrinos, que es lo mismo que nosotros vemos justamente en cada uno de los países. Por ejemplo, yo que estoy en Colombia, ver que es mucho más importante, y que el hecho, a mí me dio muchísima risa cuando ese señor Petro habla en la ONU y dice que el petróleo, el gas, el carbón es peor que la cocaína y que la marihuana. Entonces, pero el petróleo, el carbón y el gas no es malo si es de Venezuela, tanto para Estados Unidos como para Colombia. Y por eso es que se le empieza a lavar la cara a Maduro desde el fraudulento señor Biden que está en la Casa Blanca. Entonces, pues ese era el otro tema. No sé si alguien quiere participar o mencionar algo al respecto. ¿Nadie? Gracias, Vichy. Por lo menos tú aplaudiste. Gracias, Vichy. Doctor Álvaro, no sé si usted tiene algo para agregar sobre esto. Bueno, creo que Elon Musk ha dado un gran paso, un paso muy importante, que ha sido quitarle ese medio, esa red social, eso es un medio de comunicación. Quitarle ese medio de comunicación a esta gente que la tenía, al Jack, que me caía de un mal el tipo, pero bueno. El talibán. Sí, tenía cara de... Y creo que Elon Musk ha dado un paso importante. Para bien, no lo sé. Para mal, tampoco. Pero o sea, para mal, dudo que pueda llegar a estar en una peor situación que en la que estaba. Nosotros, bueno, comentábamos eso de que, bueno, se acabaron por lo menos las cancelaciones a gente a la que le teníamos aprecio. El primero del que tengo memoria que le eliminaron su cuenta fue don Alberto Franceschi. Alberto Franceschi tenía más de 500,000 de seguidores. Cuando los seguidores se sacaban a pulso hace varios años, muchos y años. No la hemos podido recuperar, doctor. Y no se pudo recuperar, no se ha podido recuperar todavía. Vamos a ver qué hace Musk por aquello. Y después ya más recientemente, bueno, en el camino fueron quedando muchas cuentas. ¿A cuántos de nosotros no nos han suspendido por un día, por una semana, por un mes?
y después es un problema recuperarla solamente porque no se estuvo de acuerdo con las políticas progres, porque criticabas a los progres y cosas como esas, y si te identificaba como republicano y o seguidor de Donald Trump, pues la cosa te ponían en una lista negra más fea. Entonces, bastaba hablar de aborto, bastaba hablar de matrimonio familiar tradicional, es decir, hombre-mujer, bastaba de hablar a favor de la agenda LGBT, bastaba de cualquier tema, era suficiente para que te ganaras una sanción. Y eso no puede ser, no en este país. Aquí la primera enmienda te garantiza muchísimas cosas. Hay un tema mucho más profundo, que es que si la libertad de expresión debe tener límites. Yo digo que sí, la libertad de expresión tiene unos límites. Y los límites los impone la ley misma. Pero hay un sagrado derecho que establece la Constitución, que es la libertad de expresión. Usted aquí puede decirle al presidente que es un tripas verdes, que es un tal, y usted no le debe pasar nada, porque eso está permitido cubierto por la primera enmienda. Entonces, ¿que debe tener sus límites? Sí, insisto, sí los hay. De hecho, yo tengo una... Doctor, es que los límites, perdón que lo interrumpa, pero es que los límites es cuando se pasa la difamación, que es lo que pocas personas entienden. Exacto. Yo tengo, por cierto, yo hice una tesis en alguna oportunidad, hace muchos años ya, antes de que todo esto existiera, cuando todavía la televisión era en blanco y negro, yo hice una tesis en donde se decía, donde aseguraba, el nombre es Límites entre la libertad de expresión y el derecho de informar. Entre los delitos de información y el derecho de informar. Esto era porque los medios de comunicación creen en su omnipotencia y, basados en la confidencialidad de la fuente, creen que pueden asumir editoriales y decir lo que ellos quieran de cualquiera y exponerlos al escarnio o, difamar o injuriar gente. Entonces eso no se puede. Bueno, Elon Musk nos ha devuelto la esperanza de que efectivamente ese medio de comunicación termine siendo algo, una plataforma abierta para poder decir lo que queramos, como para que le devuelvan también su cuenta a Donald Trump y tenerlo de nuevo con sus 80 y tantos, que ya los tiene, seguidores, y poder regresar a poder hablar sin miedo a que te quiten, a que te cierren tu cuenta. Entonces, que si lo va a hacer mejor, lo va a hacer peor, no lo sé. Que se maneja como empresario de una manera muy diferente, no lo sé. Que es un esclavista, lo he escuchado por ahí, no me importa. Hay cosas que se dicen sobre gente a la que uno sigue de alguna forma, y entonces se les critican sus actitudes personales más allá de las acciones profesionales, que es lo que a uno le importa. Cuando hablan de Donald Trump, a ver, que el tipo es un repugnante, porque ese no es mi compadre, ni va a venir el fin de semana conmigo a hacer una parrilla en mi casa. A mí me interesa que sea un buen presidente. ¿Qué es antipático? Eso no es mi problema. ¿Qué es anaranjado? Y que es lo que usted quiera, mientras sea el mejor gerente que hemos tenido en los últimos 40 años, eso es suficiente para mí. Él nunca va a ser el padrino de mi hijo. Entonces no me interesa que sea simpático ni que me esté para nada de eso. Y lo mismo pasa con Elon Musk. A mí no me importa cómo él lleve adelante su empresa, siempre y cuando funcione a favor de la primera enmienda, funcione a favor de la equidad, del equilibrio en el ejercicio de la libertad de expresión. Así que me encanta que Elon Musk sea el nuevo dueño de eso. Y pues por ahí tenemos a Yossi, que regresó. Ed tiene rato con la mano levantada. Y Richie también, y Jona también tiene, pidieron la palabra. Adelante, que yo esto se le ha dado mucho larga, ya son las 9. Vamos, adelante. Sí, y de paso nos falta la sorpresa del final. De hecho, que mire, le comento rápidamente, doctor, que uno
en mi vida, en mi formación, en mi familia, uno es agradecido. Yo sí agradezco eso, pero no lo alabo al punto de como lo están alabando muchos, como si fuera un héroe. No, tampoco a Elon Musk. Porque si hay algo que yo le reprocho completa y rotundamente, se me olvida siempre el nombre, Neura no sé qué. Conmigo no cuenten, con mi familia no cuenten, si hemos tenido una lucha con el pedo de las vacunas, no cuenten con esas vainas de meterle a uno un chip en la cabeza. O sea, olvídenlo. Olvídenlo, porque eso hace parte del transhumanismo. Así que muchas reservas, agradecidas sí por un lado, pero muchas reservas también por otro con Elon Musk. A ver, ¿quién estaba primero? Creo que estaba primero Ed, después viene Vichy, después viene Josie y después sí viene Jona, antes de que hagamos la sorpresa final. Ed. Disculpa, Joana, buenas noches. ¿Puedes darle a las muchachas si quieres mi palabra? Que estoy un poquito ocupadito aquí. Dale, muchísimas gracias. Vichy, hermosa, gracias por estar aquí, tienes la palabra. Hola, disculpa, lo que pasa es que me puse una mascarilla, estaba manejando y después empecé a escuchar a la gente, entonces me puse una mascarilla en la cara, un poquito tiesa. Disculpa. Solamente tenía una pregunta acerca de lo que, perdón, de la información del FTX, de la cuestión de Sam, exactamente de dónde extrajo la información, porque hay diferentes informaciones y obviamente yo trabajo en esto, porque está bastante bueno y solamente quería saber. Gracias. Gracias a ti, doctor. Vichy, exactamente qué información es la que quiere saber que extraje. O sea, la narrativa exactamente cómo está plantándola. Porque estás bien. Lo que pasa es que quiero saber más o menos por dónde va. ¿Estás bien? No entiendo. ¿Cómo si estoy bien? ¿Qué es? ¿Qué? Dime exactamente. Dispárame al pecho para yo poderme defender. Pues no, yo no entiendo las curvas. No, está bien. Lo que pasa es que, mira, yo puedo ver lo que está debajo del telón. Y las personas que están hablando están en el teatro en sí, una analogía. Entonces, lo que estás diciendo está bien. Lo que pasa es que hay cosas detrás del telón que no pueden ver. Y entonces, ¿cuáles están detrás del telón, Vichy, con respecto a él? Oye, vale, me tengo que quitar esta máscara ya, un chulto. Claro, mira, oye, esto es una plataforma para debatir. Yo, la información que conozco es la información de los medios. Tú estás, si tú dices que tú estás en el medio y conoces lo que está detrás del telón, entonces lo que tú vas a decir es mucho más interesante de lo que yo diga. Porque lo que yo diga es de dominio público. Lo que yo diga está en Washington Post, CNN, New York Post, Markets Insider. Eso es todo lo que yo sé. Eso es todo lo que yo leo. Yahoo Finance. No, eso está súper bien, está súper bien. Lo que pasa es que la información ya se dio hace como un mes después. Entonces, ya nosotros sabíamos que eso iba a pasar. Pero no hay manera que alguna gente nos haga caso. Entonces, estamos más o menos tratando de investigar cómo podemos exactamente llegar a esos medios. Y es bastante impresionante lo que acabas de decir. Así que, chévere. Ok. Por esos medios por donde que fueron tu fuente. O sea, es lo que yo le entiendo a Vichy. Sí, yo siento que me habla con en claves y no logro descifrar qué es lo que ella me quiere decir. No, muchas gracias por decirme, muchas gracias por tus palabras, pero hay ciertas informaciones que dice que tienes y esas son mucho más interesantes que las mías, porque, insisto, lo que todos esos medios pueden decir es lo que yo he estado repitiendo porque yo no tengo incumbencia en esa área. Yo, esa no es mi área y de ella solamente conozco lo que los medios repiten. Yo me leo 3, 4, 5, 10 medios, más Twitter, más Instagram, y de ahí yo hago mi propia conclusión o hago una
una especie de construcción, y de allí es cuando hago este aporte. Pero yo no tengo información detrás del telón, por eso insisto. No, está perfecto, está totalmente perfecto. Totalmente perfecto. La verdad que sí, es bastante encomiable. La cuestión es que yo necesitaba saber más o menos por dónde ibas, porque yo necesito saber de dónde traes la información para nosotros saber por debajo del telón. Ya le más, que de hecho, ya le entendí más, que de hecho, miren, yo me asombro porque el video que yo les acabo de publicar lo hice hace 10 horas, fue del programa de ayer con el que inicié con el doctor Franceschi cerrando políticamente incorrectos en YouTube. Y cuando yo conseguí ese video estaba súper escondido. Y es un video del 2019 que era una parte de opinión de The New York Times. Y yo me quedo loca que The New York Times en el 2019, todavía estando el presidente Trump en la presidencia, hicieran ese video. Ese video dura 4 minutos y ahí se los acabo de compartir ahorita aquí arriba. Es impresionante, porque es que todos esos medios han tenido las informaciones. Lo que pasa es que, y cuando la sacaron, después la banean como banearon ese video, porque yo lo conseguí, fue hasta la semana pasada. Ese video estaba súper baneado. Si ese video hubiese estado circulando en todo el 2020, créanme, que en Estados Unidos hubiese sido muchísimo más bajo, con todo el tema de la pandemia hubiese sido más bajo el tema de las votaciones por correo, y muchos hubiesen ido principalmente a defender su voto presencialmente como se debió haber hecho. Bueno, bien dicho, disculpa que te interrumpa, pero me tengo que sacar la mascarilla. Doctor, Joana, perfecto, realmente súper chévere. Te voy a decir una cosa. La razón por la cual yo pregunto cosas raras es por eso, porque hay cosas que están debajo del fondo, o sea, debajo del fondo, ¿no? O sea, son impresionantes y van a tener demasiado, demasiado tiempo para destapar todo eso. Nosotros lo que estamos haciendo las personas, por eso que tengo la identidad secreta, estamos destapando toda esta cuestión. Y obviamente cuando tú haces eso es bastante peligroso. Pero están exactamente en donde tienen que estar. Y honestamente, para mí, yo aprecio literalmente el sentido común y todo el mundo tiene que tener el sentido de discernimiento, porque es extremadamente importante. Porque todo lo que tú te cuestionas, tal vez pueda ser verdad. Muchísimas gracias. Gracias. A tu orden siempre, sí. Y ahora te tengamos con aquí con más frecuencia. Me encanta ese carácter misterioso y extraño que le agregas a las... No, lo que pasa es que a mí no me gusta que la gente sea presa. Yo no quiero ser esclavo de nadie tampoco. Otra vez, exacto. No. Exacto. Así es. Buenas noches. Los quiero muchísimo a todos, los colombianos, los venezolanos y todo el mundo que está aquí. Amén, preciosa. Que Dios te guarde. Josy, ¿tienes la palabra? Sí, quería tocar el punto de la primera enmienda aquí en los Estados Unidos, ¿no? Yo pienso que la libertad de expresión debe ser abierta y plenamente libre. El asunto es que se ha manejado un poco muy mal las consecuencias de muchas personas que han dado noticias y que han dado opiniones utilizando la primera enmienda. Han violado lo que es pagar las consecuencias de su falta, ¿no? Entonces, es más, aquí en Georgia hicieron una ley, para que ustedes vean cómo es la cosa, que se llama el anti-slap, es decir, es una ley que protege a los medios de comunicación en el sentido de que si ellos publican algo en contra de una persona y no fue verificado, no fue investigado, y todo fue una mentira, no puede ser demandado ese canal de televisión o el periodista, como se llame. Eso es horrible. ¿Por qué? Porque están utilizando la primera enmienda para dañar las personas y dañar completamente hasta, no solamente las personas, sino las familias y instituciones también, por supuesto. De acuerdo. ¿Verdad? Sí, entonces aquí lo que hace falta es, por eso es, por ejemplo, hay un caso allá en el sur de la Florida, ella se llama, ¿cómo que se llama? Carmen Jiménez.
y ella por estar hablando ciertas cosas, ella ha sido demandada por, ¿cómo se llama eso? Por hablar mal de una persona, diciendo que había hecho tal y tal, y resulta que todo fue falso. Difamación. Difamación. Ella está siendo demandada por difamación, porque dañarle el nombre a una persona, causarle daños no solamente de carácter, sino también financiero a determinada persona. Claro. Por ese lado. Los medios de comunicación, me dio una risa esta semana, creo que fue ayer, porque uno de los medios de comunicación se reunió a uno de los líderes, uno de los CEOs, directores de ese medio de comunicación, creo que es el Washington Post. Se reunió con los periodistas y personas que trabajan ahí, y ellos anunciaron que iban a hacer una despedida masiva dentro del periódico, porque han perdido más de 500,000 suscriptores. ¿Okay? Ese es el de Jeff Bezos, que es el Washington. El Washington, ok, ese mismo. Bueno, entonces estaban allí quejándose que cómo era posible, que les va a garantizar a ellos que ellos no van a tener trabajo, y yo solamente me reía, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las razones por la que pierden más de 500,000, o sea, medio millón de contribuidores, de compradores del periódico, es precisamente por la desinformación. Yo se lo venía diciendo al periodista aquí en Atlanta en el enero del 2021, dos meses después del fiasco, del fraude electoral, donde ellos venían acusando a los que decíamos que se habían robado las elecciones, nos venían acusando a lo que estábamos haciendo, lo que era parar el fraude, parar el robo. Los periodistas aquí nos estaban llamando a nosotros antipatriotas, que estábamos promoviendo un derrocamiento, que el pato, que la guacharaca, que pa' aquí, que pa' allá. Anyways, y yo le dije a este señor en su cara, digo, mire, ustedes siguen reportando esto, hoy están viniendo por nosotros, pero mañana van a venir por ustedes. Se me quedó mirando y digo, yo no sé si tú has vivido en Venezuela, yo no sé si tú has vivido en México, pero ese es el patrón. El patrón es que ustedes salen con una narrativa, siguen esa narrativa y terminan fregando o incriminando y pagando cárcel los ciudadanos. Y cuando ya eso está, van a venir, es por ustedes. Ustedes van a hacer lo siguiente. Precisamente eso fue lo que se vio ayer en la mañana. Ellos ahora están reclamando lo que le hicieron ellos a otros. Entonces, hay una expresión aquí en Estados Unidos que dice, what goes around comes around. Lo que va, viene. Es decir, tú tiras un boomerang, tú lo tiras bien lejos. Y cuando te das cuenta, te regreso y te pego a ti. Y eso es lo que está pasando. Esa es una de las consecuencias de haber utilizado la primera enmienda, pero no se está pagando de forma legal, sino que las consecuencias de los suscriptores, al no venir a entrar dinero, pues se quedan sin trabajo muchos de ellos. Y gracias a Dios, porque la mayoría son woke, son izquierdistas comunistas, pues que pierdan el trabajo también. Con eso los dejo. Así es. Absolutamente, eso lo dijo ese día en otro expediente, doctor Álvaro. Absolutamente. Ed, tiene la palabra. Ah, bueno, ahora sí que se me va a caer el brazo. No, buenas noches a todos. Y volviendo un poquito con el tema de Twitter y todo lo que se ha destapado con la polémica con el presidente Trump y de cómo esta red censuró a pensadores y a usuarios que se manifestaban de derecha o en su defecto conservadores o liberales. Es un completo escándalo porque se supone que Twitter era o es una especie de plaza pública. Entonces tú estabas censurando completamente a voces que estaban expresando unas opiniones que algunas las pueden considerar buenas, las pueden considerar malas, lo que sea, pero son unas opiniones que tienen validez y que lamentablemente para toda esa progresía de gerentes y ejecutivos que estaban dentro de la compañía no tenían
la validez y llegaron al acabose de censurar a un presidente en funciones de los Estados Unidos y como si nada hubiera pasado. Me parece muy bueno que se estén destapando todas estas ollas podridas, pero también comparto, como la mayoría de ustedes, que hay que tener bastante recelo con un personaje como Elon Musk, que si bien está dejando que todo esto se sepa y está destapando las ollas podridas, hay que tener en cuenta que ya son bastante los personajes que en la progresía a través de los métodos del capitalismo apoyan todo este plan hegemónico de querer cambiar todo un sistema, de querer subvertir todo lo que son los valores occidentales. Y, o sea, hay que estar bien despiertos porque no sabemos cuándo Elon se le pueda voltear el chico o simplemente siga como está Twitter ahora, que a pesar de que se han abierto ciertos flancos y se han dado ciertos avances en cuanto a libertades, todavía no se ha subvertido completamente esa política de censura que reina aquí en esta red. Y tienen mucha razón pensadores como Agustín Laje cuando dice que estos personajes son metacapitalistas, quieren ir mucho más allá utilizando los métodos que les da el propio capitalismo, siendo dueños de un montón de empresas y teniendo todos los millones del mundo, intentar no solamente acallar a las personas que libremente pudieran expresarse con opiniones muy válidas en estas plataformas, sino que se han dedicado a desplegar diversos mecanismos en las sociedades de los países, digamos, del tercer mundo, para implantar eso que llaman Agenda 2030. Y de verdad espero que en este venidero año podamos seguir despiertos, y que agradezco que plataformas como Repúblicos y otros canales en YouTube, que son bastante buenos, se dediquen a develar estas verdades y a mantenernos enfocados en los temas que verdaderamente importan. Y bueno, nada, no me queda más que desearles unas felices fiestas para todos y que viva la libertad. Que viva la libertad, que viva Venezuela. Ed, muchísimas gracias. Lo único que tengo para agregar a lo que tú comentabas era que nosotros, y yo voy a empezar, me disculpan, pero voy a hablar por Alberto Franceschi en este momento. Desde Alberto Franceschi, desde Humberto González, desde la Casa de los Repúblicos, nosotros no teníamos pruebas físicas, pero no teníamos dudas. Y nos tildaban de conspiranoicos. Lo mismo le pasó a Yossi, lo mismo le pasó a Joelvin, lo mismo le pasó a muchísimos patriotas que nosotros sabíamos y denunciábamos. Yossi fue una también de las víctimas que perdió su principal cuenta, al igual que Alberto Franceschi. Porque no solamente a Yossi la persiguen demócratas, la persiguen rinos, al doctor Franceschi lo han perseguido los enemigos de Vox en España, que fueron los principales denunciantes para que fuera sacado la cuenta principal del doctor Alberto Franceschi, pero también justamente el régimen tirano de Nicolás Maduro, como la falsa oposición. Y ustedes saben que con lo que sacó justamente Elon Musk por los periodistas con los que ha estado en los descubrimientos de estos files, resulta
que cuando uno se pone a ver, es tan fácil que cualquier presidente, cualquier persona que tenga muchísimo dinero se comunicaba con esas personas principales de Twitter y hacían bloquear justamente, como dices tú, a conservadores, a patriotas y a algunos libertarios que de verdad son muy representativos para todos nosotros. Así que tienes toda la razón. Doctor, ¿nos vamos con el final, con la sorpresa? Ah, bueno, adelante, ya vamos a hacer las 9:30. Exacto. Lástima, se nos fue Josio, puede ser que se haya caído. Porque ahí está. No, pero ya no la veo, se cayó. Porque yo quiero compartir esto con ustedes para cerrar, como decía Ed, no solamente para desearles felices fiestas, aprovechen a su familia, cuiden su salud, cuiden su mente, cuiden su espíritu. Y yo quiero preguntarles, la verdad, a ustedes, a cada uno de ustedes, o con una manito, con un símbolo, si no quieren hablar después de que escuchen esto, quiero saber qué les produce esta canción. Díganme, por favor, de alguna forma o en los comentarios, o pidan rápidamente hablar 30 segundos, pero quiero que me digan qué les produce esta canción. Doctor Álvaro, cuando le dije que quería compartir esa sorpresa, yo le dije, y Vichy, Ivo, Heisen, bueno, varios aquí ponían su carita de lágrima. Bueno, a mí me pasa exactamente igual. Y más cuando no tengo al príncipe aquí. Entonces, y no tengo a la que fue mi primera mamá, que fue mi abuela.
De verdad, yo les agradezco muchísimo, muchísimo la confianza, el respeto, el cariño, y les mando mil bendiciones. Les repito, cuídense mucho, los necesitamos a cada uno, indiferentemente de que tengamos diferencias, pero también coincidimos en la mayoría de cosas, y nuestros países, porque obviamente también considero a Colombia como mi otro país, pero nuestro país Venezuela, los países donde nos encontramos, la propia Estados Unidos, porque allá estornudan y aquí nos da gripe, nos necesita, así que de verdad les mando un abrazo enorme y nos vemos en enero. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. ¿Tienes la mano levantada por allí o se quedó levantada de la última vez? No, sí, la tenía levantada porque obviamente la canción evoca muchos recuerdos. Me imagino que será un poco más difícil para ustedes que están en el exilio, pero déjenme decirle que los venezolanos, los que quedamos aquí dentro de Venezuela, también tenemos memoria y también recordamos a todas esas personas que fueron parte de nuestra vida y que lamentablemente hoy, por las circunstancias que ya sabemos, no las podemos tener aquí, no podemos seguir compartiendo con ellas. Y tenemos que, en algunos casos, verlas a través de la pantalla de una computadora o de un celular. Pero quiero decirles que oramos por ustedes, que los llevamos en nuestros corazones y que cuando tengamos la posibilidad de volver a reconstruir este país, sé que ustedes van a volver y que nuevamente vamos a poder abrazarnos como hermanos que somos. Muchas gracias a todos. Gracias, muchísimas gracias. Ese es el sentimiento generalizado. Esperamos vernos todos al calor del sol de Maracaibo, al calor de las playas de Falcón y con el tráfico y el agite de Caracas o de mi Barquisimeto o de todo en Oriente. Las playas de Oriente, maravillosa. Maturín, es precioso, me encanta la gente de Maturín, además. Mi ciudad de la cordialidad. Ah, Mérida, por Dios. San Cristóbal. Y Mérida no es la ciudad de los caballeros. No, señor, esa es la de los caballeros, la de la cordialidad San Cristóbal. No se olviden de nuestros amigos llaneros, por el llano. Los llaneros, la sabana de ya no a través del calabozo, por allá, de allí para abajo, pero en el calabozo tengo los mejores recuerdos. Así que, bueno, Jonah estaba por ahí con la mano levantada, ¿qué se hizo? ¿Desapareció? Se cayó. Ah, sí, se veía conectando y desconectando. Señores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias a los que estuvieron, a los que aguantaron hasta el final, gracias totales, como decía aquel famoso cantante de Soda, Gustavo Cerati. Fue un placer tenerlos a todos aquí, fue un placer haber compartido este año con todos ustedes. El año que viene va a ser mucho mejor, estoy seguro. Por eso debemos orar a los que oran y creen en un Dios. Hay que orar, hay que ejercer, hay que emitir buenas vibraciones. Señores, el año que viene va a ser bueno. Va a ser bueno para todos, ¿ok? Un abrazo grande. Gracias por estar con nosotros, por estar aquí, por estar presente. Nos vemos el año que viene. Lo mejor para todos ustedes, lo mejor para toda su familia, sus aspiraciones. Que todos sus sueños se hagan realidad, que hagan mucho dinero, que sean felices, que sonrían, que puedan abrazar a su familia, que les vaya bien en el trabajo, que obtengan todos los logros, los que tienen novia, los que no tienen novia, que la consigan. Y las que no tienen novio, que lo consigan. Los que están casados, que continúen en esa solidez matrimonial, que es una belleza vivir en matrimonio. Yo estoy casado con una mujer extraordinaria y espero que Dios me dé 100 años más de vida para poder compartirlo con ella.
Así que a todos ustedes, todo lo mejor y que Dios los acompañe, mi Dios, que los acompañe a todos ustedes. El año que viene. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, un abrazo para todos. Joana, gracias por todo, nos seguimos hablando y feliz año 2023. Nos vemos el año que viene. Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Políticamente Incorrectos fue presentado por... Con el apoyo de ustedes en Patreon, nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV, Alberto Franceschi González y a fortalecer el movimiento Repúblicos. Los invitamos a que se suscriban. patreon.com/repúblicos. Ricardo Montenegro Personal Trainer. Síguelo en sus cuentas profesionales. En YouTube, ricardo.coachpt. En TikTok, @ricardo.coachpt. En Instagram, @ricardo.montenegro83.